Hola chicos, buenas tardes o buenos días. Espero estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a iniciar con el tema, el primer tema de la materia de probabilidad y estadística. Técnicamente vamos a ver las dos materias porque probabilidad es una parte y estadística es otra parte. Vamos a empezar con estadística, ¿ok? Y vamos a empezar definiendo y vamos a empezar haciendo los ejercicios correspondientes al proyecto que les dije que vamos a emprender. Ok, vamos a iniciar este, dando un concepto o definiendo qué es estadística. La estadística es un recuento u orden de conjunto de datos obtenidos previamente a fin de analizar los resultados de los mismos. Recuerden, por ejemplo, tenemos bastantes, este, bastantes ejemplos ahorita más en la pandemia que estamos este, presentando o estamos eh, afrontando, en donde día a día eh, el secretario de salud. Lo que hace es contabilizar o darle al pueblo o a la gente que entienda las estadísticas que se están llevando a cabo o que está teniendo el país en cuanto a cantidad de contagios, podemos también decir porcentajes de, de personas que ya tienen la vacuna en general, ¿ok? Bien, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a delimitar los elementos de la estadística para que sepamos de qué estamos hablando. Técnicamente esta primera clase es conceptos. La estadística no es complicada. Lo único que tienes que hacer es saber los conceptos, ¿ok? Y también saber la forma de interpretar lo que vas a ir obteniendo al momento del recuento de datos. Y vamos a hablar de eso. Muy bien. Uno de los elementos es la población que es todo conjunto de personas, cosas, objetos, con ciertas características comunes que pueden ser finitas o infinitas. En este caso, lo que quiero dar a entender, la población es donde yo voy a empezar a hacer mi muestra o la recolección de mis datos. Por ejemplo, si yo voy a delimitar mi proyecto y decir estudiantes de bachillerato, pues estamos viendo que mundialmente hay demasiados este, eh, estudiantes de bachillerato, ¿ok? pero ya sé que estoy hablando. Si yo estoy hablando cantidad de escuelas, nada más así, entonces estoy hablando de que hay demasiadas escuelas, tanto públicas como privadas, pero como yo estoy hablando de, de lo que es, eh, en este caso, que es escuelas o el término escuelas o la palabra escuelas, pues está demasiado amplio esto, ¿ok? Ahora, de la población se saca una muestra para los estudios. A esto me refiero que de... Todo lo que hay, por ejemplo, que les había comentado, cantidad de estudiantes que existe, ¿ok? Muestra es una porción de la población, ¿sí? Entonces, es una porción o toda la porción de los elementos tomada de la población para poder hacer el estudio. Y entre más grande sea la muestra, más representativa será la población. En este caso, podemos delimitar que lo que está ocurriendo con, eh, con la pandemia... Obviamente, lo que el Secretario de Salud, lo que presenta día a día en las mañanas, es una muestra de todo el continente mexicano, o en este caso, no continente, de todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso sabemos que la crisis sanitaria se está llevando a nivel mundial, pero nosotros específicamente, en este caso, el Secretario de Salud de México, solamente se está centrando en México, ¿ok? Ahora, muestreo es el procedimiento para la recopilación o para obtener los datos necesarios de, de esta muestra, ¿ok? Y tiene mucha lógica porque vienen de la mano, ¿ok? Digamos, yo si estoy hablando de cantidades de contagios, ¿ok? Ese sería mi muestra, pero el muestreo sería que la persona, estás, o digamos, el encargado de hacer, en ese caso, eh, el estudio vaya y recolecte los datos de cada hospital o de cada sector o de cada municipio para poder, para poder tener bien la información y poder ejecutar los procedimientos o en este caso los cálculos para poder presentarlos día a día en las mañanas. Ese es un ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí les puse algunos ejemplos para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Ejemplo 1. Se desea estudiar las características económicas de un estado de la República Mexicana. Escribe tu propuesta de un ejemplo de universo, muestra y elemento. Bueno, también le dicen población o muestra o población o universo, pero tenemos, tenemos la idea de que eso, ¿no? En este caso, estamos hablando del universo o, en este caso, este población sería el país, ¿ok? La muestra sería el estado porque de ahí voy a tomar, porque te están diciendo de un estado. ¿Ok? Y el elemento en este caso es el municipio. Ok, este es un poquito más a fondo, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿ok? Segundo ejemplo. Se desea estudiar las socioeconómicas de los alumnos del CBTIS 12 de Jiquilpan, Michoacán, para facilitar el estudio. Se decide tomar como muestra un grupo o a un grupo al azar y escribe tu propuesta de ejemplo. Realmente, cuando a ti te están dando el ejercicio, Recuerden que en matemáticas, al momento de, de que te están poniendo el ejercicio, es más, en este caso, eh, escrito, tú tienes que saberlo interpretar, ¿ok? Cada palabra cuenta y te explica o te dice qué necesariamente de qué estamos hablando. En este caso, yo se los comentaba, ¿no? Estudiantes de todo el mundo, ejemplo, ¿no? O estudiantes de la preparatoria. Por eso sería nuestro universo. La muestra, como yo estoy hablando de que solamente voy a contar o voy a agarrar alumnos de un grupo, pues ya escogimos el grupo. Y en este caso, como estamos viendo, eh, okay. y, este, y como estamos viendo, el elemento sería Joaquín Díaz de San Diego, Juculpa. en este caso podremos decir que ese se llama el, el alumno, uno de los alumnos que se encuentra dentro de ese grupo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos con los tipos de variables y de hecho esto yo se los comentaba este, al inicio, que cuando re, o cuando nos toque realizar nuestro proyecto, lo primero que tenemos que hacer es la elaboración de una encuesta, pero cada encuesta va a tener que estar escrita o va a tener que tener las preguntas con preguntas, este, digamos, necesarias para poder hacer nuestro estu en este estudio y no va a ser al azar las preguntas van a ser cualitativas y cuantitativas. Pero recordemos que es variable. ¿Se acuerdan de matemáticas cuando estábamos en cálculo diferencial, cálculo integral? La variable nosotros decíamos que era X y Y nada más. Pero en este caso viene a ser lo mismo, pero ya no la vamos a tomar solamente como, como X y Y, sino que ya vamos a delimitar que es, es esa, este, esa variable o esa representación, ¿ok? Ese valor ya le voy a dar una estructura, ya no es de que le voy a dejar solamente con X, ya voy a, va a tomar un valor propio, un valor establecido. En este caso, las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas describen cualidades o características de un objeto o un evento mediante palabras, frases o una letra. Son subjetivas de acuerdo con el observador, pero también las cuantitativas son muy indispensables. Las cuantitativas son las que se pueden tomar de cualquier valor fijo, y dentro de un intervalo siempre que los dos, eh, siempre entre dos valores observables. En este caso voy a ponerles un, un ejemplo. Cualitativas sería, por ejemplo, este, de qué grupo son los alumnos que se encuentran en el patio, supongamos. Ah, bueno, son el grupo A, B, C o D. O también puede ser del grupo 1, 2, 3 y 4, nada más. Pero estamos viendo que esos, esos valores que les acabo de decir, ya sean numéricos en este caso, o ya sean este, cualidades, ¿okay? representan solamente una cualidad, no representan un valor fijo. ¿okay? ¿Por qué? Porque nada más estamos dando opciones, ¿ok? En este caso, las cualitativas tienden a ser, o tienden a tener esa posibilidad de tener opciones para su elección. Como por ejemplo, que les había comentado, ¿no? ¿Qué salones hay? No, pues está el salón A, B y C. Entonces, nada más hay tres posibles respuestas para nuestro estudio, ¿ok? Mientras que las cuantitativas pueden ser de diferentes valores, ¿ok? Pero estas están dentro de un intervalo, ¿ok? Y de acord nos acordamos un poquito de los intervalos, la palabra intervalos que veíamos en cálculo diferencial. Y los intervalos son valores que se encuentran delimitados por dos límites, ¿ok? El límite superior y el límite inferior. Me acuerdo que les decía? No, pues los intervalos hay intervalos cerrados, hay intervalos abiertos o semi-intervalos. Bueno, aquí más o menos vamos a ver eso, pero no técnicamente así. Les voy a decir por qué. Porque los intervalos me van a ayudar a poder acomodar mis datos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir en esto. Ok. Vamos a ver lo que son la toma, ordenación y distribución de la frecuencia de los datos. ¿A qué me quiero dar a entender? Cuando ustedes resuelvan o, o elaboren sus preguntas de las encuestas, que creo que va a ser para la próxima semana, y ahorita yo les voy a decir cómo se va a estructurar y todo, vamos a tener, por cierto, clases el lunes, tenemos dos horas o dos módulos, vamos a tenerlo para poder la elaboración de la encuesta y tengan, no tengan ninguna duda, ¿ok? Muy bien. Para poder nosotros elaborar nuestra encuesta, ya les dije que vamos a considerar el tipo de variable. ¿A qué me refiero? Van a tener que hacer preguntas estratégicas de acuerdo a lo que necesitamos para el proyecto. Pero primero, antes de poder hacer las preguntas, les voy a explicar qué vamos a estar elaborando. Lo primero que vamos a hacer es la toma de datos. O sea, una vez que ustedes tengan su encuesta... Ustedes van a, ir a recolectar datos. En este caso es van a ir a que les contesten la encuesta. A lo mejor ahorita me digan maestra, pero ¿cómo voy a salir si mire está la contingencia y estamos aquí en la pandemia? No se preocupen, también se puede mandar la encuesta, este, de forma digital, en un link. Creo que hay una opción de Google Encuestas y es súper fácil porque te da toda, es más ya hasta te, te cuantifica cuántas personas, este. O te da la cantidad de personas que contestó sí a una o no a otra, y es mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la toma de datos, la cual es recolección de la serie de datos que deben ser organizados, eh, perdón ahí que se me fue la D, con base en un orden numérico y en subgrupos, de acuerdo con las características comunes. Aquí tenemos un ejemplo. Ordena y calcula el rango de los siguientes datos. Rango, en este caso, es de qué. ¿Punto a qué punto se encuentra? Y ahorita les voy a explicar. Fíjense, nosotros tenemos aquí datos. Y si se dan cuenta, los datos que tengo yo aquí, en mi ejemplo, eh, no están ordenados. ¿Cómo que ordenados? No están ni de mayor a menor, ni de menor a mayor. Están revueltos. Y técnicamente cuando tú vas a hacer un muestreo de datos con encuestas, esto es lo que se te presenta. ¿Por qué? Porque nadie te va a andar ordenando los datos. Cada quien, recordemos que tienen di diferentes opiniones. Entonces, en este caso, lo primero que se debe hacer es ordenarlo. Tú puedes ordenarlo de manera ascendente o descendente como se presenta en la imagen, ¿ok? Ahora, luego te piden que saques el rango. El rango es para considerar de qué punto a qué punto está tratando. Esto solamente, escuchen, se puede para las, este, digamos, para eh, las variables cuantitativas. Yo no puedo, no, no puedo poner yo cualitativas aquí. Por ejemplo, <coughs> si estoy queriendo dar a entender o si me quiero dar a entender, si estamos hablando, ¿qué color te gusta? No voy a poner verde, verde, rojo, verde y luego las voy a acomodar. No. <coughs> Entonces, para la toma de datos y para que nosotros saquemos el rango, <coughs> Dios mío, lo que tenemos que hacer en este caso es... Primero, hacer el orden o ordenar esto. ¿Ok? De mayor a menor o de menor a, o de menor a mayor o de mayor a menor. Después, se saca el rango. El rango se saca simple y sencillo así. El valo, Al valor mayor de, mí, de mis datos, le voy a restar el valor menor. Así de simple. No hay otra. Entonces, por ejemplo, aquí mi valor mayor es el 35 y el más chico. Es el 8. Entonces simplemente voy, a, voy a, este, a restar a 35, 8 y ya tengo el rango. ¿A qué me refiero con el rango? ¿De qué punto? O sea, ¿cuántos puntos hay desde el valor más pequeño hasta el valor más grande? ¿Ok? Bien. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Sí? Este era un ejemplo básico porque eran pocos números, pero a nosotros nos van a tocar recolectar... Bastantes datos, entonces vamos a tener que hacer la ordenación adecuada. Por ejemplo, aquí este es otro. Dice: Las calificaciones finales de matemáticas de 40 estudiantes del CBT 30 son. Aquí todas las calificaciones están revueltas. Aquí están dando calificaciones este, no redondeadas, o bueno, me refiero a que a 100, para que ustedes me entiendan. Lo primero que tienes que hacer es ordenarla. Fíjense qué hicieron. Aquí pusieron el dato menor. Y lo hicieron así como escalerita, como gusanito. Entonces, lo que hicieron esto es ordenarlo del menor al dato mayor. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya ordené, entonces ya voy a agarrar el dato menor y el dato mayor. Al resto, el dato mayor del dato menor y ya tengo el rango. Muy bien. Correcto, vamos a continuar. Vamos a empezar con la frecuencia, ¿ok? Hay algunas, algunas terminologías que van a tener que repasar y todo. De todos modos, yo les voy a dar aparte del cuadernillo que voy a subir en esta semana, que voy a subir creo que el día de hoy, y este, les voy a subir el libro de Benjamín Garza de Probabilidad y Estadística para que ustedes puedan repasar. Y para que puedan armar apropiadamente sus encuestas y puedan hacer los ejercicios necesarios para el proyecto. Pero hay que repasarlo y voy a estar repasando con ustedes, ¿ok? La frecuencia puede ser de dos tipos: que es absoluta y acumulada. La palabra lo dice todo. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una variable en un experimento. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, um, supongamos, eh, cantidad: ¿cuánto te dan de dinero a la semana? Y varias personas me están dando lo mismo, o sea, dando el mismo valor. Entonces, tenemos que contabilizar o abreviar para no poner la misma cantidad. Se, no, se, no se dieron cuenta, por ejemplo, en este, veíamos que hay 1, 2, 3, 4, 70, hay 2, 74, hay 2, 55, mm. hay 2, 75. Entonces, esas frecuencias, o en este caso, eso lo que podemos hacer es agruparlo. Porque las tablas lo que tienen que hacer es lo más simplificadas posibles para que el observador pueda entenderlo y podamos hacer este... cálculos más simples. ¿okay? Entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una variable en un experimento y la frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias. ¿okay? Vamos a hacer un ejercicio o vamos a hacer un ejemplo para que puedan ver cómo vamos a hacer los ejercicios o en este caso de cada pregunta que tengan. Porque les voy a comentar fácil. Eh, cuando ustedes vayan a hacer una encuesta, la encuesta va a tener 15 preguntas, ¿ok? De esas 15 preguntas, ¿ok? 9 van a ser, vamos a ponerle 8, 8 van a ser cualitativas, ¿ok? Cualitativas. Y 7 van a ser cuantitativas. Entonces, lo que yo ahorita te voy a enseñar es a poder ordenar las cuantitativas, esas 7 porque cada una va a tener su propia tabla de frecuencias, de hecho así se llaman tablas de frecuencias, para poder organizar los datos y para poder elaborar todos los cálculos correspondientes. Vamos a ir desde, desde frecuencias, frecuencias acumuladas, media, mediana y moda, que son indispensables para este estudio vamos a hacer histogramas, vamos a hacer polígonos de frecuencia, todo eso lo vamos a, a desarrollar, ¿ok? Para poder conocer el alcance de, en este caso, de mi estudio, ¿ok? Muy bien. Tenemos este ejemplo. De la, en la siguiente tabla se presentan los pesos de 50 estudiantes que se registraron con aproximación de una libra. Construyen la tabla de distribución de frecuencias. En este caso estamos hablando que no son kilogramos que se está midiendo la unidad del peso, sino libras. Tenemos aquí la distribución, recordemos que no está ordenada apropiadamente, porque cuando tú recolectas los datos, todos están desordenados. Entonces, primer paso, se van a ordenar, ¿ok? De hecho aquí dice, inciso A, ordenar los datos de forma creciente, o sea, de menor a mayor, o de, man, de mayor a menor, recuerden que no hay ningún detalle. Entonces, una vez que ya ordenaron los datos, sacamos su rango. El rango me sirve para ver o para comprender de qué lado, o sea, de qué punto a qué punto tengo yo mi muestra. Ahora, una vez que yo ya saqué el rango, voy a tener que hacer eh, pequeñas, eh, se llaman intervalos. ¿A qué me refiero con esto? Ok. Tú tienes aquí un mar de datos, ¿sí? Y tú tienes ese mar de datos y tú tienes que determinar. ¿En cuántas partes quieres tu estudio? ¿A qué me refiero? Yo tengo un pastel. El pastel es enorme. Yo elijo en cuántas rebanadas quiero porcionar mi pastel. Es lo mismo. Aquí yo tengo mi estudio y quiero poner cuántas rebanadas o cuántos intervalos dentro de mi estudio. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer esto tenemos que seleccionar el número de intervalos de clase que tenemos que hacer. La palabra clase nos referimos, y vamos a estar usándola demasiado, la clase va a ser eh, prácticamente la delimitación de los rangos o de los intervalos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Es más, voy a verlo para que ahorita nos regresemos. En este caso yo estoy diciendo que este estudio que está aquí atrás... Yo lo voy a delimitar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 partes. O sea, yo quiero que de un mar de datos, yo quiero que estén acumulados o que estén, este, digamos, delimitados en 10, de 10 en 10. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Entonces, lo primero es que vamos a elegir de qué tamaño va a ser el ancho de mi, de mi intervalo, porque realmente cuando tú tienes todos los datos, lo que tienes que hacer es, yo, yo me imagino como de esta forma, tú tienes el mar de información, tú eliges en cuántas cajas vas a acomodar tales datos. Yo la quiero acomodar en cinco cajas, en cinco se puede, yo la quiero acomodar en siete, en siete se puede, yo la quiero acomodar en diez, en diez se puede, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos esta fórmula que dice, necesito saber, como tú ya me dijiste, en cuántos quieres dividir tu mundo de, de información, muy bien, entonces necesitamos saber de qué número a qué número va a estar el ancho de ese intervalo. En este caso voy a decir, ok, si yo quiero, tenemos esto, ¿no? Yo quiero que esto, este, que mi mar de información eh, esté dividido en 10. Ah, ok, entonces lo que tengo que hacer es, el rango que yo tengo, que acabo de sacar, este rango, okay, voy a dividirlo entre la cantidad, de intervalos que quiero que haya. Como en este caso yo quiero 10, sería dividirlo entre 10. Aquí te, de, te dan varios ejemplos. Me dice, si tú eliges el 5 como número de intervalos, sería 65 entre 5. Y sería 13. ¿Qué quiere decir? Desde el valor menor voy a contabilizar 13 y voy a hacer una delimitación. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Aquí si yo elijo 9, 65 entre 9. Cuando aquí, ese es el, 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 el dato muy curioso. Si te dan puntos decimales, si son más pequeños que el 5, eh, lo redondeas a menor. O sea, aquí 7.22, 7. Aquí, por ejemplo, cuando eligieron 15, 4.33, lo, lo abreviaron o, digamos, lo redondieron a 4. Y aquí, por ejemplo, los 65 entre 20, 3.25, lo redondieron a 3. ¿Ok? Cuando es mayor, tiende a ser siempre mayor del punto 5, eso sí se redondea al siguiente número. ¿Ok? Muy bien. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué quiere decir? Aquí lo que se hizo fue que la cantidad que estaba aquí se dividió entre 10, o sea, 65 entre 10. ¿okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, yo voy a empezar a delimitar los, las cantidades de los intervalos. Aquí, por ejemplo, dice una sección razonable para el tamaño del intervalo de clases de 7 libras. Así que los intervalos de clase pueden ser. ¿A qué me refiero con esto? Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay un error. Aquí debió haber sido 116 porque es el número más pequeño. ¿Ok? No tome nota de eso porque luego dice maestra, ¿por qué? Muy bien. Pero vamos a delimitarlo. Como en este caso estamos hablando de los intervalos que vamos a ir haciendo, de esta cantidad yo voy a elegir aquí. ¿Ok? Es más, vamos a hacer uno nuevo. Ahorita les voy a, les voy a, este, les voy a hacer uno nuevo en Excel para que ustedes me entiendan. ¿Ok? Voy a poner tantita pausa y ahorita regresamos. <coughs> Ok, voy a dejar de compartir esta para ponerle las demás. Esperen un segundo, ya les voy a hacer lo del Excel que tengo aquí. Aquí está. Bien. Aquí tenemos ya el estudio, ok. Esa Es, es la, la tabla que habíamos hablado de los 50 estudiantes, los pesos de los 50 estudiantes y aquí ya los tenemos los datos ordenados. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el rango. Acuérdense que es el dato mayor menos el menor. Entonces, yo aquí en Excel puedo hacer el cálculo, le pongo igual, selecciono el dato mayor o la celda donde está el dato mayor y luego le pongo la operación que yo quiero, que es una resta. Y ya ya tengo el valor de 65. Yo les voy a enseñar, ya les dije, a poder este, hacer este tipo de cosas, ¿ok? Ahora, este valor de aquí, 7, es porque queremos ordenar estos datos en 7, siete, en 7 siete, en siete intervalos. ¿Ok? Para sacar el tamaño de la anchura, ¿ok? Para sacar el tamaño de la anchura, lo que tenemos que hacer es dividir el, este, el rango, que en este caso son 65, entre el número de intervalos que yo quiera, ¿ok? ¿Por qué lo pongo en fórmula? Porque si a mí se me antoja poner 6, ya me hace el cálculo solo, 9, ya me hace el cálculo solo, 10 y ya me hace el cálculo solo, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si vamos a poner 7? para que sea más sencillo. Acuérdense que en el tamaño de la anchura, yo les dije que si hay puntos decimales y son menores al 5, por ejemplo aquí punto 2, redondeamos a 9. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a, a ordenar nuestros datos. ¿Qué se debe de hacer? Vamos a empezar con los límites. Voy a poner aquí límite inferior y límite superior, porque así se ordenan los intervalos. Límite superior. ¿Correcto? Entonces, el límite inferior iniciaría desde el punto menor, que sería el menos, bueno, en este caso el 116. Entonces voy a poner aquí 116. Ahora, esta cantidad del tamaño de la anchura son la cantidad de valores o de datos que van a estar, ¿ok? O sea, van a ser nueve datos. No quieran hacer esto. 116 más 9. No. ¿Por qué? Porque aquí en en probabilidad estadística, se contabiliza desde el 16. Entonces, en este caso sería 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces, aquí sería 124. ¿Ok? Porque si yo sumo si, 116, vamos a hacer la prueba, 116 más 9 me da 125. Entonces, recuerden que aquí se considera también desde el número del límite inferior. ¿Ok? Porque tengo un número que es 116. ¿Ok? Ahora, ya hice el primer intervalo. Ese va a ser mi primer intervalo. ¿Ok? Del 116 al 124. El siguiente sería aumentarle a 125 y vuelvo a hacer lo mismo. 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 133. Y así nos vamos a ir hasta llegar al dato mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, 133, aquí sería 134, 134, 43. Sí, 134, 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Perdónenme, aquí no puedes equivocarte. 143 sería aquí. ¿Ok? 143.

No, aquí es 169, perdón. Ok, aquí sería 170. 178. Porque recuerden que aquí sí se considera. ¿Qué más? Y aquí es 179. 87. Y me van a decir, maestra, una pregunta. Pero aquí el dato, vamos a contarlos. Aquí es 1, 2. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, aquí ocurre lo siguiente. ¿Se acuerdan que hubieron puntos decimales? Y yo pude haber llegado hasta aquí este intervalo, pero yo definí que fueran siete intervalos. Ahora, me van a decir, sí, maestra, pero el último valor del siete es 178 y debe de ser 181. Pero recuerden que habían puntos decimales extra, ¿ok? Y estos puntos decimales no los consideré. Entonces, lo que se hace que en el último intervalo se considera al punto mayor, o sea, al, este, al dato mayor. Entonces aquí voy a poner 181. ¿Ok? Lo dije para que, lo puse para que ustedes lo entendieran. Entonces, ya tengo delimitados mis datos. ¿Ok? Ya tengo el inicio de mi tabla de frecuencias. Así se llama, tabla de frecuencias. ¿Ok? Obviamente en el libro... O en, la, en la que yo les estaba mostrando, ellos habían escogido 10 datos. Lo indispensable o casi siempre es muy utilizable es esto: entre mayor cantidad sean tus intervalos para tu estudio, más exacto vas a tener el resultado. No quieran hacer de 5, no quieran hacer de 4, porque va a estar demasiado vago, no va a estar, no va a estar más este, exacto tu estudio. Mi recomendación, haz de 8, 9 para arriba, o sea, 8, 9 o 10, ¿ok? Pero sería la cantidad de datos o qué datos estamos hablando. Muy bien. Entonces, así se delimitan los, o empiezas a hacer tu tabla de frecuencias. ¿A qué me refiero con tabla de frecuencias? Esto que tenemos aquí, si te das cuenta, es un inicio. ¿Okay? Porque lo que vas a hacer es que todos estos datos los vas a ordenar para que sea más visible las cosas. Por ejemplo, aquí luego lo que tienes que sacar es la frecuencia. Frecuencia. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer? De estos datos que está aquí, tú vas a delimitar quiénes comprenden de entre 116 y 124 de todos los que están aquí. Por ejemplo, yo diría, a ver, 1, 2, sí, entonces aquí serían dos, porque es hasta acá. Luego 125 a 130 y.

Luego es 152. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí van 9. Luego es 1, 2, 3, 4. Aquí van 4, perdón. Y acá 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces en este caso, la sumatoria de las frecuencias. Voy a ponerla aquí, suma. Tenemos que aprender varias cositas de Excel. Voy a sumar y ya sé cuántas personas hicieron mi estudio y lo compruebo y aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta de todo este mar de información, la agrupé aquí. ¿Cómo? Haciendo intervalos, que en este caso se llama clases. Ya no va a ser la palabra intervalos, se van a llamar clases. ¿Ok? Como clasificación, para que ustedes me entiendan. Porque como estamos en un estudio, es más sencillo decirlo de esa forma. Ok, entonces nosotros vamos a dejarlo hasta aquí. Lo digo porque de me chance voy a voy a compartir todavía la pantalla de las diapositivas para que ustedes lo vean. Dónde me quedé, acá está. No sé vista previa de captura de pantalla. Aquí, bien. Denme chance, bien. Entonces, si se dan cuenta, eso que acabamos de hacer, voy a presentar aquí para que lo vean ustedes. Bien. <coughs> Yo les había dicho, ellos hicieron esto que está aquí, porque lo hicieron entre 10. Y nosotros vamos a delimitarlo. Vean cómo se ve. ¿Ok? En este caso, nosotros aprendimos a hacer esto. Esto nada más. Y las frecuencias. Ya luego veremos que es marca de clase, que técnicamente la marca de clase es lo más sencillo del mundo, porque es sacar un promedio entre intervalos. O sea, sumo estos dos y los divido entre dos. ¿Ok? Y todo esto nos va a ayudar, ¿saben qué? A construir. Gráficas que nos van a permitir observar los datos que estaban en un mar, una multitud de cosas, o sea, me refiero a dispersos, más ordenados y concisos para el estudio que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo, o vamos a seguir viendo todo este tipo de información, chicos. Entonces, ahorita lo que nos quedamos es que ya sabemos sacar los intervalos. Ya sabemos sacar la frecuencia que te, técnicamente la frecuencia es contabilizar de quién es aquí, de qué lado, o sea, de qué punto a qué punto comprende, o sea, quiénes están entre 115 y 121, quiénes están de 122 a 128. Recuerden que este que está aquí como ejemplo es porque ellos eligieron 10 intervalos, ¿ok? Pero en este caso yo les expliqué por Excel cómo hacerlo con 7. Maestra, ¿puedo hacerlo con 7 o puedo hacerlo con 8? Recuerden, la idea es de entre 7 a 10. Es lo mejor porque es más exacto tu estudio. Entonces, la tarea que yo les voy a dejar es lo siguiente. Les voy a dar varios valores o varias, este, varios este, ejemplos como estos, varios datos distribuidos, no ordenados, obviamente, como este, y ustedes van a tener que hacer el intervalo y van a sacar la frecuencia, o en este caso van a contabilizar la frecuencia, porque tenemos que ir dándonos la idea de qué vamos a estar haciendo. Ya el día lunes yo voy a hablar con ustedes en clase, eh, ya eso sí es directamente en clase, con respecto a cómo vamos a empezar a formar o, o armar nuestra encuesta para la elaboración de nuestro proyecto. Entonces, espero que haya sido muy clara, chicos, espero que sí puedan este, entenderlo y de todos modos. Cualquier duda, me pueden mandar un mensaje, ya sea por privado o por jefe de grupo, para algún detalle, ¿ok? Entonces, espero que le hayamos entendido y cuídense mucho y hasta luego.